podría parecer, ¿no?, que la liturgia de este día, las dos lecturas que se han proclamado, la primera la de la carta a los hebreos y la segunda esta parábola del sembrador, tienen pues dos temas de difícil integración, y sin embargo creo que se iluminan, como siempre ocurre, ¿no?, que la palabra de Dios tiene una comprensión integrada. La carta a los hebreos subraya que Jesucristo es el sacerdote de la nueva alianza y que, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, ofrece un solo sacrificio, una sola ofrenda para siempre, y con ella somos santificados, somos perfeccionados todos los que hemos sido llamados. Una sola ofrenda. Pero claro, eso que dice la carta a los hebreos no conjuga fácilmente con nuestra experiencia, con la experiencia en la que nuestro camino hacia la santidad no es instantáneo, no es repentino. Cuando dice que Jesús ofrece un solo sacrificio y con ello quedamos todos consagrados, dice, bueno, nuestra experiencia es que hay muchas idas y venidas, muchas subidas y bajadas, que hay un proceso que además es irregular y que dura toda la vida, ¿no? Y quizás para comprender esto, para comprender esa experiencia, hay que entender que ese único sacrificio, esa única ofrenda que hace Jesucristo, es una ofrenda que dura toda la vida. Jesús ofrece una única vez su vida, pero esa ofrenda es eterna, es perpetua. Está siempre ofreciéndose al Padre por nosotros. Mientras que es en esa ofrenda continua, para que nosotros podamos acogerla, está aconteciendo una gran batalla dentro de nosotros. Esa gran batalla de que parte de esa semilla cae al borde del camino, parte cae en terreno pedregoso, otra parte cae entre abrojos. El Padre ha ofrecido una única ofrenda, que es una ofrenda eterna, y existe en nosotros una gran batalla para acogerla o no acogerla. Hemos sido redimidos, hemos sido salvados por Jesucristo. Estamos ya salvados, pero existe ahora existe esa gran tarea de acoger esa salvación que fue obtenida por Cristo en su ofrenda una vez para siempre en la cruz. Y la gran tarea consiste en quitar obstáculos, que nos concentremos, que todas nuestras fuerzas, nuestras energías se concentren en quitar obstáculos a la gracia de Dios. Esta parábola del sembrador es muy luminosa para entender esos obstáculos, el obstáculo de la indiferencia, de esa semilla que cae al borde del camino y se la llevan los pájaros porque no ha sido acogida. El obstáculo de la inconstancia, reflejado en esa semilla que cae en terreno pedregoso. El obstáculo de la incoherencia, reflejado en esa semilla que cae en medio de abrojos y que crecen a la vez pues la buena y la mala semilla. Señor, danos la gracia de acoger tu ofrenda de santificación, quitando obstáculos para que seamos tierra fecunda, para que sea fecunda tu ofrenda, Padre, para que la escribas, para que quede escrita en nuestros corazones para siempre esa alianza de la ofrenda de tu vida al Padre.